exhortar a la población que ojalá puedan seguirnos apoyando con víveres, con útiles para la limpieza del aseo personal de los migrantes, con pastas, cepillos, rastrillos y otros útiles que ellos necesitan, ropa especialmente para hombres, zapatos que estén en buen estado para que el migrante pueda seguir caminando. Y pues también pues siempre hay que pagar las facturas, todo lo que nos Los llega de servicios. los servicios de agua, luz, teléfono y gas, pues entonces también necesitamos muchas ayudas también para estos servicios. Para toda la ciudadanía que desea apoyarlos, ¿dónde se puede comunicar o dónde se puede informar? Sí, tenemos aquí el domicilio, pues es Francisco y Madero 350 en la colonia Viveros, y también el teléfono pueden llamar, que es 867-189-8883. Y muchísimas gracias también por el apoyo de la ciudadanía y por a través de este medio, pues ojalá que muchas más personas puedan hacerse sensibles, puesto que pues vivimos en una ciudad fronteriza y pues es una ciudad obligada de paso para tantos hermanos y hermanas nuestras que vienen de distintos lugares para poder llegar a ese sueño americano. Y pues aquí van a estar seguramente algunos días o algún tiempo, y pues brindarle la mano mientras ellos están por aquí, pues es al mismo Cristo que se lo hacemos. Muchísimas